Y ya está aquí, ya llegó el doctor que te va a curar, el doctor que te va a operar. Él te cura de todo malestar, con aquí les mata y su nuevo programa. El doctor en tu ¡El doctor en tu choza! ¡Qué rima! Párate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo el doctor Aquiles Mata. Y hoy día les voy a hablar de la gripe. Pero como veo que este cerro se está llenando, así es que voy a estar regalando anticonceptivos. Al primer comentario voy a estar regalándole anticonceptivos para que no se procreen mucho y que no me llenen el cerro. Por favor, cuiden los animalitos del cerro. Ellos también no quieren ver bastante gente acá arriba. Así que escríbeme, quiero mi anticonceptivo. Hashtag no más hijos. Hashtag hasta la vista, baby. Bueno, así es que vamos a tocar la puerta de esta humilde, de este humilde cuchitril, posilga, no sé qué decirle, chocita. Y vamos a ver cómo curar la gripe. Bueno, al fin me abrieron las puertas de esta humilde morada. Ya no dije choza, ni cuchitril, ni jacal, ni posilga, ni ya, lo que sea. Eso me lo editan, ¿ah? Bueno, nos abrieron las casas de este humilde chocita y ahora tenemos a Camila, una niña de 11 años con gripe, y ahí vamos a ver todos los síntomas que ocasionan la gripe. ¡Los aplausos para Camila, por favor! ¡Apláudanme! Bueno, acá está Camila. Camila, estás con gripe en este momento, ¿no? Bueno, la gripe suele venir acompañada de fuertes dolores de cabeza. ¿Te duele tu cabeza? Te duele tu cabeza. La gripe también presenta una fuerte fiebre. A veces, más de los 39 grados. En ese momento tienes que ir tú al hospital. A ver. ¡A la miércoles! ¿Cómo quemas? ¡A la miércoles! También presenta ojos rojos, lagrimosos. Muestre su ojito rojo porque está con gripe. Camilita está con gripe y podemos ver acá claros síntomas. Aparte de eso, también tenemos el moquito. ¿Puedes sacarte las manos, por favor? Bueno, tuvimos que irnos a unos cortes comerciales por algunas cosas que se presentaron en el programa. Porque, como pueden ver, Camila presenta todos los síntomas de una gripe y creo que lleva todo. Pero ha llegado el doctor en tu choza para curarte de las vías respiratorias y vas a ver cómo se va a curar. ¡Carajo! ¡Deja de tosiéndome! Producción, vas a cortar este pedacito, ¿ya? Porque yo soy un doctor amoroso, un doctor que se presenta bien, un doctor que se toma selfie con toda la gente porque soy un doctor que no se bota, el doctor que... ¿Ya? Ya. Bueno, ahora, para curar esa gripe... Ya, ahora sí. Producción corta, edita rápido esta parte. Bueno, para curarse de la gripe lo que tienes que hacer es prepararte un jugo de limón con miel, tomarte una vitapirena caliente, tomarte una pastilla por si es que te da gripe, en este caso paracetamol, y si la gripe es muy fuerte, tal vez colocarte una ampolla y seguir los tratamientos del doctor que te dé, porque así con sinceridad no soy tan doctor, todavía estoy en mi carrera. Y es de esta manera como tú te puedes curar de esa gripe que tienes. Pero doctor, yo no tengo gripe, yo tengo tuberculosis. Ella no tiene gripe, ¿tiene qué? Tuberculosis. ¡Sal de acá, miércoles! Por eso yo no quería hacer este tipo de programa. Por eso yo renuncio a la firma. Al fin y al cabo yo no soy doctor. Yo soy cachinero. Corte, corte. Nos vamos a un receso. Nos vamos a un receso. Corten, corten. Después de unos comerciales, regresa el doctor. El que se atreve a todo, el doctor en tu choza, con Aquiles mata.
por fuerte pago, tengo que hacer este video. Por la fuerte remuneración y por no dejar en mal prestigio mi carrera de neurocirujano, médico general, dedicado a la estomatología, colonología, otorrinolaringología, dedicado a la podología y muchas cosas más. No quiero dejar en jaque mi reputación de médico. Por eso he vuelto. Niñita de miércoles me ha contagiado. Bueno, acabamos con los saludos de las personas que me escribieron. Un saludo para Chris890, para Wilber Joel Mamani, para Fran Remusgo Fuertes, para la familia Bustamante desde Italia, Torino, y a la pareja de esposos Iván y Sorel Bustamante y a su hijito Luca. Un fuerte abrazo desde acá de Lima, Perú. Un saludo también para Rasta GS, más conocido como Fernando, y para David González de Ventanilla. Gracias por escribirnos y no se te olvide que estás. Ay, pucha, ya me olvidé, ya. ¿Dónde está mi medicina? Estaba rifando Viagras, pero lamentablemente no hay. Pero ponme ahí, hashtag quiero mi Viagra, hashtag revivió el pajarito, hashtag al palo nuevamente, y así. Ahora, continuando con el programa, en algunos momentos yo sé que tú te has tocado acá y te ha dolido. Te has tocado acá y te ha dolido. Te has tocado acá. Te ha dolido. Lo más probable es que tú padezcas de el síndrome del dedo fracturado. Es muy doloroso, por eso tienes que enyesarlo apenas te fractures el dedo. Y hoy vamos a hablar de la alimentación de tu perrito. Probablemente tú le des estas comidas a tu perro. ¿Quién no le da esto? A la miércoles, parece abono. Son nada más y nada menos que galletitas croquetitas para perro. Tú dices, ¡ah, con eso mi perrito caga duro! Ah, sí, hace su caquita tiesa, tiesita, que ahí está hermosa su caquita. Cosa que lo agarras y lo metes en tu bolsita. Pero lo que tú no sabes es que a tu perro no le gusta, lo come porque no le das otra cosa que comer. Pobre tu perrito, tu perro si pudiera hablar diría, no me den esa comida me hace cagar duro, ya me salen hasta hemorroides, no puedo comer esa comida. Porque eso es lo que hace esta comida. ¿Tú crees que hacer que aquí te doy? A ver, yo te doy de comer esa vez. ¿Te gustaría cagar así, tieso, seco? ¿Ah? No. Si tu poto fuera de madera se agrieta, le sale aserrín. No, eso no se puede hacer, no seas malo. Dale una comida más tranquila, no sé. Oh, simplemente no querían perro y tanta vaina. Bueno, eso fue la secuencia veterinaria en tu choza. Acá, espero que el video les haya gustado. Y si les gusta, ya nos vemos en un siguiente video. Espero que te haya gustado y me lo comentas y me dices si quieres un nuevo video con el doctor. Aquí les mate su programa, El Doctor en tu Choza. Nos vemos. Madre, todo lo que hago cuando estoy de vago, a la firme, ya no voy a grabar nunca más. Sí, creo que ya no, ya. Tuvimos que ir a unos cortes comerciales porque Camila sí tenía todos los síntomas de la tos.